There's a pressure here. I know there's an incredible atmosphere, but then they've got to turn that pressure against the team here. If they can keep the crowd quiet in the early exchanges and sort of build upon that, make it a bit nervy and get this crowd to turn against their own team. The emphasis is on for Valencia to create something and to attack. We've already heard. Sueña, pasa. Su esperanza. ¿Quién es Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro, Diego Balado? Hace tres cambios Marcelino García Toral con respecto al equipo que jugó en Londres. Ingresan Guas, Coquelani, Gameiro, el hombre de las cuatro Europa Leagues. Guardameta checo, Nacho Monreal, el español, regresando a lo que fuera su casa en lo que respecta a su tierra. Sócrates. Nunca al Valencia antes. También los equipos, y ahí está el sí. Dos atacantes. Atención que ataque el Valencia, y aquí está el servicio, el remate de cabeza, la pelota desviada, llegaba Koscielny, y lo sabe el conjunto che. Tocando la puerta, llegando por ese costado, el francés levanta la cara, viene con el servicio. Ya en Sevilla contra el FC Barcelona, atención con Gallá, José Luis se mete al área, el balón que va a quedar a la deriva y por arriba. En este disparo quemante, soltando la pierna derecha, llegó el portugués Gonzalo Guedes y se fue por arriba, lo sabe, vertiginoso otra vez José Luis. Vean cómo Gallá hace la jugada, le queda el rebote, el servicio, ya se mueven muchos. Arrancaba Garay, dos balones en la cancha y el árbitro lo tiene que detener o no. Bueno, por poco hace impacto balón con balón Diego, y esto pues pudo meritar reclamos y la jugada. Cuando por allí transite Gonzalo Guedes, echarle una mano al central por ese sector que es el griego Sócrates. Aquí hubo un recargón, llegaba Daniel Guas y velocidad por esa zona con Gallay, con Guedes tocando la puerta. Atención con esta, Rodrigo, el disparo, ¡gol! Apareció Kevin en una jugada que nace de Zeneto tocando en corto. Son más de 6 segundos, suficiente para... Ya el Arsenal, y arranca el disparo. Atención con esta, viene el centro, el balón que le queda a Rodrigo. Y finalmente es el mismo Gameiro el que estorba en el disparo de Rodrigo. Pero qué cerca, por poco empate en el global. El Valencia que está volcado, estamos apenas... Por la derecha, Cristiano Piccini viene con el centro, la pelota viene Guas, el centro del danés, la pelota la va a bajar de pecho, el disparo de Rodrigo, y qué cerca, como una bala quemante, un suspiro, y lo dice todo esta imagen del aficionado. Por ahí pasó el balón, uf, por poco cae el segundo. Impresionante con la potencia al Premier, y que hoy está siendo el hombre importante para su equipo, para... Está pasando por arriba, lo está al final superando en todo, ojo. Cuidado el Arsenal, disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Arsenal! Con los poderes de Wakanda, una vez más, llega Pierre-Emerick Aubameyang. Llegar, necesita remontar. Atención con esta, viene el centro. La acción, y fue el primero de muchos que ya no jugarán más para la mancha. Xhaka viene con el centro, el remate de cabeza sin problemas. Llegaba justo Pierre-Emerick Aubameyang, se antojaba para pegarle incluso de pierna derecha. Ramsés quedaba solo, no se da cuenta. Hacia segundo córner, aquí están los murciélagos, el centro, pelota, lo que eres. Se lleva Maitland-Niles, manda el centro, la pelota para Daniel Guas, la mata de pecho, el disparo de Parejo. Aquí está el centro, Rodrigo buscando, cuidado con los empujones, Daniel Luis y Valladolid. Vendrá el servicio por parte de Gallá, el balón que quedaba con Real, tocó para Mesut Özil, le puede pegar, toque en corto, Pierre-Emerick Aubameyang. Y ahora sí, sin problemas, Neto la abraza, si se queda con ella, Diego. Sí, tenía tal vez la posibilidad de remate Özil. Elementos de los Gunners en la barrera y dos más que buscarán estorbar. Viene con el disparo, la pelota pasa cerca, cerca nada más. Tercer disparo de Dani Parejo, ninguno con dirección al marco, pero más de uno tembló en las tribunas del Mestalla, Ramsés. Peligroso disparo aquí del equipo de Valencia. Se lima Parejo, opta por ese
palo de Peter Cech, podríamos decir. Pero Gallá otra vez con la pelota. Parejo viene con el italiano, viene con este centro raso. Pelota rechazada por parte de Nacho Monreal. Aquí había falta, el árbitro dice juegue. Será sobre Alexandre Lacazette y tiene que venir tarjeta, Diego. Sí, para Ezequiel Garay. A la distancia la muestra el árbitro. Lo salió a cortar. Y le hace la pasada a Gallá. Puede venir con él. Llega a línea de fondo. Manda el centro. A uno. Ya le pide Alexandre Lacazette. Y va a encarar. Se mete al cofre. Hace la bicicleta. Toca para atrás. Disparo. Y la pelota pasa muy cerca del marco de Neto. A esto juegan los Gunners de Unai Emery, Ramsés. Qué peligro. Qué peligro aquí. Aubameyang la hace solo. Se quita bien a su marca. Levanta la cabeza. Tiene un excelente pase para Lacazette que la topa. El balón que llega para Daniel Wass. El centro del danés. El balón que le va a quedar al capitán. No le pudo pegar Dani Parejo. Se antojaba para pegarle de zurdas. En UDN, semifinales de vuelta de la UEFA. Patanés queda ahí para el servicio. Jugamos atrás. Se puede venir la oportunidad del disparo. Hay un rechace. Sale la bola que me dice el árbitro. Saque de meta. Exactamente. Será para el equipo de los Gunners. Lo estaba marcando el juez que está al costado del arco. Aquí vemos la media vuelta. En el área, tres más que esperan ahí al tope de la misma. La media luna, el servicio, la pelota bota peligrosa. Nacional de Dinamarca, Excel Tawas levanta la cabeza. Aquí en el centro lo tiene. Luego me cuenta, quiere la pelota Lacazette. De Lacazette, Lacazette, le pega, Lacazette, le pega. Pégale, 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 pégale. Al Arsenal con la propiedad de la pelota. Pierre-Emerick Aubameyang tiene el segundo para el Arsenal. Tope del área, puede jugar por el sector zurdo. Guedes que le hizo la pasada, le pega al portugués. Desviado el disparo. Seguimos 1-2, 2-5 en global. Parece que el Arsenal estará nuevamente en una final europea, Javi. Baku pica, buena pelota, te puede ser Was. Y de Was, toca atrás el disparo. Directo al arco, levanta el brazo derecho, da la orden, el capi pica, pelota por arriba, es a la deriva, el tope del área, otra vez con Oaz que recibe, toca atrás, el servicio, el riz. Para Ezequiel Garay, acá está el surgido de Newell's Old Boys, se arriba, le pega, Ezequiel Garay, con el disparo de derecha, cerca nada más. Sí, ahí está, sí, Ezequiel Garay, entre la cámara se posaba en Europa en el 80, aquel equipo de Alfredo Di Stéfano. Ole Maitland-Niles con el servicio y es el tercero que mata. ¡Gol! Que le pega, pégale parejo a Galgo. Otra vez para Was, que puede sacar el centro. Segundo. Julio, la gran final. Largo balonazo el equipo de Valencia con dos hombres que vienen picando. Se viene el servicio. Europa League, el técnico español. Y agregando más goles. Atención, el servicio. Llegaba Gal. Sí, defendiendo y defendiendo bien. Ahora Coquelón, que dejó para su compañero el disparo desviado. Se estaba animando de allá. No pasa absolutamente nada con su zurdazo. Sí, pedía rebote Gallá. Pedía el tiro de Ndusi. Aubameyang en corto, buena pared, otra vez para Aubameyang. ¡Gol! No, 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 no. That's not a goal. It's a goal.